Que... Ha tocado, gracias a Dios, uno de los grandes, uno de los chetos. Menos mal que me ha tocado porque ya me iba a pegar yo un tiro en la frente. Cristiano Ronaldo. No, no. ¿Escuchabas? No, tampoco, tampoco. Grandes. Nos ha Tendrá tocado uno guapo. de los grandes, uno de los que son caros también. Nadie dirá nada, pero luego 800.000, 1 millón y pico, ya verás, ya verás, ya verás. De ¿Quién la Liga es? Santander. La Santander. De la Santander. No me suena a nadie ahora mismo. Llorente. Llorente sí me tocó, pero no, ese no es. Meletao. Militao. No, qué hijo de puta. ¡Cómeme la polla, hijo de puta! ¡Te vas a quejar! ¡Joder, cabrón! Hostia, día 94 de FC 24. Let's go. Llegaron 200.000 de FC. ¿Por qué tengo esto aquí? ¿Qué coño pasa? Sí, que ha caducado una evolución que me suda la polla, ¿no? Tengo. Sí, sabes que ibas a poner uno rojo y ya no puedes. No, no quería ni hacerlo. No mientas. No, es que no tenía aquí, ¿de qué coño lo pongo? Ah, Mbappé. Está guapo, sí. La gente diga, qué asco. Pues es que mira tú. Tevez, el asegurado de héroe. Mbappé, 11 victorias. Mira, por la puta cara. 11 victorias. Roy sin transferir. Poco más. Si es que con esos tres ya tengo. Jugar el equipo con esos tres, tío. Yo es que Makelele me sigue molestando. Ya, tío. Pudiendo poner al Makelele de nuevo. Uy, un año más que me ha quedado. No, pero el nuevo que tiene, la carta nueva que tiene. Y que, o La sea, de la base nueva, centurión, la ¿no? centurión. ¿Cuánto le sube uno? No lo sé, pero está chetado. Ah, Sube bueno, uno me el salió. ritmo, dos de tiro. Me salió Tiani. Es que tampoco le sube mucho, tío. Y son 300.000 monedas más. Bueno, tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás, chaval, tú sabrás. A mí me da igual, a mí me la pela, tú sabrás. Me ha quedado, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Dos jugar Rivals con el puto Walker este o qué? Estoy haciendo Walker, tío. Ya, sí, te he visto. Me veo tus directos. Juega dos partidos de Rivals o Champions usando a tu futbolista en Te el voy a hacer juego y asisten cuatro goles. ¿Tú estás fumado? ¿Cuál era la evolución esa? ¿De La Walker? de Pep, sí, la de Pep Legacy, ¿no? ¿De Walker? Sí. Mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio. De Pep A ver, ¿a quién Legacy puedo no meter tiene yo? Anda, mucho puedo valor. meter a Gullit. Voy a meter a Gullit. Ah, mira, la de Pep Legacy. Pero esa es para el lateral izquierdo. La de Vale, Pep joder. Legacy. Sí, esa es la que están metiendo ahora todo el mundo a... Con Pastor, no sé quién. Sí, a Cancelo y fiesta. La otra es la de equilibrio. Voy a meter a Brazo, chaval. Gullit. Brazo, equilibrio. Good game, game, game. ¿Qué día viene? ¿Ven martes? Qué asco, tío. ¿Te pasa, tío? Ya han habido más llamadas que su puta madre, tío. Era fiesta. Claro, y hoy. Pero no me habían dicho, venga. Y hoy han decidido que iban a llamarte. ¡No! Oh, ¿cómo vi ayer parar a Castells, ¡Oh! ¿Qué coño era eso, eh? Pero es que eso no ha parado así en la vida, eh. Impresionante, chaval. Sí, Ponle un ancla al Walker. Yo es que no sé, cuando lo suba, que sería un ancla, ¿no? creo que sí. 93 de ritmo, yo creo que con un ancla va bien. Se lo voy a ir poniendo por ahora y luego pues. Lo tengo con Solo dos cuatro de goles. química. Sí, pero es bonito Aquí lo de los de química, iría the porque vas a motherfucking cambiar. company. Vas a cambiar ese Makelele y vas a meter un Steven Gerrard. Sí, igualito.
¿Qué pasa con los contratos? Por favor, una cuando mierda, me termine. Cuando me termine a Gullit, va a ser un escándalo mi equipo. Cuando termine a Gullit, no te va a quedar un jugador tú en el equipo. No, que va. Anda, que no voy a meter al Lewandowski de la Champions de 94 en un SBC, chaval. Desde que me tocó, tiene puesto SBC en letras enormes en la cara, tío. SBC. Ah, pues ¿sabes a quién yo fichaba? Sí tienes. A Rooney, tío. Lo que pasa es que creo que no lo pueden meter. Por esa vira defensivo. MCD. Es que necesitas dos MCDs. O sea, sí, necesitas dos MCDs, dos delanteros. Y dos MCOs. Y no vas a. No sé, hay que ver. No, definitivamente. La cosa sería Company y. No sé, tío. Hola, voy con Comi Shield. Company y mi prima. Company y prima. El 1 es ahí primer propietario de todo, tiene que dar mucho asco. No, sí, tu equipo entero da mucho asco. Tienes un equipo penoso, en plan, penoso, entiéndeme, con penoso me refiero a Royce. Pero ahora ya no es tan penoso. Pero antes era más penoso, o sea, tenías a Mbappé, a Tevez y de repente a Royce. Pero soy de chill. Que era como, bueno, este chico será fanático. Ahora, tío. Obviamente. O sea, este chico es fanático de Royce. Se bien. Rodaja Sports. Este es porque pues, me juego contra un España, tú. Pues, ¿sabes qué? Se me va a petar, ¿no? Este, tío. El otro día, jugando a nueva carrera, tío. Me he hecho. Que jugando en el Liverpool. Bueno, tío, no. De hecho, yo no es que esté manejando al Liverpool, sino que me he hecho personaje y estoy jugando en el Liverpool. ¿Eh? Tío, han fichado a Royce, macho. ¿Liverpool? El Liverpool, tío. La puta cara, con 34 años. Sí, sí, pero es que además, el primer partido que sale y juega, sale de suplente, sale de revulsivo. De 3. Escucha, no. Estamos 1-1 empatados contra el. Contra este, contra el Newcastle. Y sale en una falta, la chuta y la mete. Oh. Y yo me estaba partiendo la polla muchísimo, tío. ¡Uy! ¡Vale, cabrón, vale! Pues este Malen subirá más, me imagino. Sí, uno más. ¿Puedo subir uno más? Si se clasifica el pibe que lo llevas. Creo que ya estás súper clasificado, uno mejor. Pues va primero con 12 puntos. Ya, pero hasta no es la clasificación oficial. ¿Y quedan 4 partidos? Le quedan los últimos. O sea, podrá jugar. Cuatro. Que mira qué bicho, tú. What a bitch. Yo es que he tenido sueños húmedos con que me tocaba un Van Dijk. Porque los sobres de 600, ¿los estabas viendo? ¿A ti te han salido TikToks de los sobres de 600.000 monedas? Todo Van Dijk, tres o cuatro de esos, sí, sí. Pues yo tenía un sueño, yo tenía un sueño húmedo que era que me salía. Van Dijk, me ha salido Militao y el Cho. Y ahora, si me llega a salir, y ahora me sale Van Dijk y ya tengo defensa para todo, para el resto. Para los Tots. Sí, sí, tranquilamente. Sí, venga tú. ¿Qué paradas, Van Nistelrooy? El que jugué tenía Van Nistelrooy, vaya paradones también, ¿eh? Que sí, que no es malo. Plan... Mi Castle paró un huevo, pero también. Se te hace raro, pero tan raro. O sea, no es tan malo. A ver, es raro ver a un puto bicho ahí. Claro, que jugó de delantero. Pero como mide tanto, tío. La defensa ha estado más rápida. Yo ayer estaba.
estaba con mi familia. No es que era Navidad. Bueno, es Navidad y el cumpleaños de mi tía. Supongo. Y cuando veo, una foto, es que literal, te lo juro, literal, veo la foto. Es que estaba ahí con la family, tú. Sí, sí, sí. Y me vibra el reloj. Y veo Lucian tomando una foto. Y dije, ya está. Digo, ha terminado su Champions. Ya me pide. Que igual tú, creo que hice 3 victorias y lo dejé, tío. Yo creo que este fin de semana no lo voy a jugar. A ver si la semana que viene. Fatal, tío. A ver si la semana que viene me regalan todo. Creo que llevan a mí. Si regalarme un partido. No, no, que regalar. Regalarme jugadores, tío. Ah. Es que parece ser que tienes que. Mira, sí, tienes que. Bro, te explico la estrategia. Es así, porque FIFA funciona así, yo te lo digo. Tienes que perder más partidos de los que ganas. Porque el juego se piensa que eres cojo y dice, tío, cállate, este tío tiene que estar cabreadísimo porque escucha. Porque se piensa que es malo. Vamos a regalarle algo. ¿Para qué? A mí me tocó el otro día. Un pibe. O sea, todo el mundo tiene Mbappé. Eso ya lo doy. Sí, sí, ya. Menos yo. Está pactado. El resto del universo tiene Mbappé. Si no te ha tocado, eres un primo. Está pactado. Me toca un chaval que no tenía Mbappé, pero que estaba jugando con Bobby Chan. El chaval no jugaba mal. Pero no se había hecho más de 12 victorias en su puta vida. 12, ¿eh? Te hablo de 12. Yo venía de ganar 8 partidos seguidos. O sea, yo venía puto flow increíble. ¿Eh? Me tocó el chaval, me mete 4. 4, ¿eh? Y parado. Y si ves cómo me los mete. Luego estuvo. O sea, era de Twitch el chaval. Sí. Me puse a verle, tío. Ay, sí. No, no. Puto flipas, tío. Estaba bendecido. Iba 13-2 y estaba puto bendecido, tío. Todo lo que intentaba le salía, tío. Todo. Era increíble. Bueno, pues, ¿sabes qué pasó, tío? Que le veo, me quedé hasta el final para ver si le iba bien el FUT Champions. Tío, yo qué sé, tío, no me voy a enfadar. El chaval la ha jugado bien, la ha salido, pues la ha salido. Enhorabuena y ya está. No había hecho, hizo 18-2, ¿vale? Estaba diciendo, es la primera vez que hago 18 victorias en mi puta vida. Y yo, bueno, pues, le ha tocado el FUT Champions de la bendición y ya está, no pasa nada. Es algo normal, ¿sabes? Me he rayado, ¿qué más sigue? ¿Spin PR? Spin PR. ¿De Puerto Rico? Bueno, pues digo, vale, tío, pues, le sale todo, pues sale todo. ¿Qué le vamos a hacer? No me voy a enfadar, o sea. Walker, ¿qué pasa? Spin. ¿Qué le vamos a hacer? Bro, abre las recompensas del 18-2. Mbappé 92 y. Sí. Y yo dije, ya está, tío. Es que a la gente que tiene la suerte. Plan, que está bendecido, es que le toca todo, tío. Le toca todo. Todo lo que intenta, le toca. O sea, aquí estamos jugando un poco de Rivals. Estamos aquí charlando del FUT Champions. Charlando del puto asco que da mi cuenta. Básicamente. De cómo este año te toca de todo, salvo si juegas medio que no te toca nada. Claro, eso es. Eso es el juego. Como digo, lo mejor 11 victorias. No, pero es que ya no es eso. Es que hay gente que creo que Colderiu lo dijo el otro día. No ha estado jugando nada. Hubo un fin de semana que estuvo jugando los Pokémon. No jugó nada. Y luego hizo un pack opening y le tocó de todo, tío. Y es como. Sí. Como te digo, el Black Friday salió de todo, tú. Sí, pero el Black Friday es como. O sea, te puede tocar de todo, obviamente. Y no tenía sentido, tú. Ahí creo que salieron todos los Mbappé, tú. Ahí me salió a mí, güey. No, no. Coño. Si Mbappé lo tiene la gente, la mayoría de gente tiene Mbappé porque se ha hecho el SBC. No, pero digo que salieron muchos de. Sí, sí, claro que salió. El Bracer de estos en. El Black Friday. Pero vamos. Te digo, o sea, es que parece ser que si estás una semana sin jugar el FUT Champions o lo que sea,
te regalan todo, tío. Abres cuatro sobres y te toca Cristiano Ronaldo. ¡Vamos! ¿Qué tal estás, Spin? Spin PR es de Puerto Rico, ¿no, Diego? Sí, claro. Está despierto. Madre mía, chaval, hoy he salido a la calle para ir allá con el coche al taller. Y tenía la luna del coche congelada. De frío, yo, ¿eh? Pues he salido yo del coche en 4 grados. Pues soy aquí 17, tío. Con la puta cara, tío. 17 grados aquí, tú, güey. Imagínate. Rumanía arde. Rumanía no tiene sentido ya. Pero eso pasa en la mayoría del sitio. Es puto diciembre. 17 grados. 17 grados. Luego en marzo o así. 20. ¡Qué paradón, Barnister! Corta el pase de manera providencial. Yo quiero hacer un asis con el puto Walker, tío. Tengo que hacer asis con Walker. Este tío no me deja. ¡Dale, Walker! Oh, no te mata, no te mata, Teo. Yo lo he matado, tú. Lo has visto. No. A la mierda, tú. Estoy intentando que Thierry Henry no me meta. Mandado Cuenca, tú, al puto Walker, tú. Walker, eso espero que no pase después de la evolución, ¿eh? Quiero que estés cheta. Ya ha salido... ¿No has visto que ha salido...? Sí, pero... ¿Cuánto vale ese jugador? Pues... ¿400? Ayer sí. Ayer es que es defensa central. Y estaba por 900. Es que te renta más la evolución, yo creo. ¿Por 75? Sí, hombre, obviamente. Si te toca lo mismo, la evolución es una puta mierda. Pero si no, pues obviamente... Por 75.000 monedas... No está mal. Victoria 3-0 y se piran. Queda un asis con Walter, let's go. Vamos, Marcos. Marcos Llorente. Es que mira esa mierda, es que tú estás en quinta, tío. Yo me estoy pelando por los enfermos de primera otra vez. Llegué a tercera y luego pues empezó el nuevo este. El nuevo... La gente que está enferma en puto primera división. Llegó la nueva temporada. Claro. Chaval, me he cagado, digo, ¿qué es esto? Yo voy a empezar a dejar de jugar Rivals, a ver si me bajan a, yo qué sé, a primera, o sea, a primera. Décima, y me toca, yo qué sé, mi padre, en un sobre. Lineker, tío, yo es. Ah, ayer también me salió Mario Gómez. Ya, es que lo vi, no te preocupes. Puto Jimmy, se ve todo directo. Un grande. Mira, Marco Reus aquí. Casi Van Dijk. Pero han metido mucha mierda, ¿no? Me parece. Sí, hay un bug con un objetivo. Sí, ya lo sé, pero es que si te pon... no puedes ni fichar tú. Estaba yo ahí. Le daba uno. A ver, se ha comprado, no sé qué. Se ha comprado yo, joder, tío. Sí, sí, a ver, la gente. Porque lo habrán nerfeado ya, ¿no? La gente por farmear hace lo que sea. Y era comprar, no sé, 10 o algo así, ¿no? Poner 10 y luego lo hacías 3 veces más y ya iba, o no sé. No. Era hacerlo entero, todo lo que te pedían. Y después, creo que era, después, cuando tuvieses todo el objetivo, reclamarlo. Comprar a uno, venderlo otra vez y ya te lo daban de nuevo. Como si lo hubiese. Ah, oh, que te lo daban 87 veces. ¿Sí? Te lo daban entero. Qué cabrón esto. Marco Reus. Penalti, tío. Hummels, ya verá. Shure, menos mal que ayer lo entregué, tío. Siempre salen los mismos, tío.
Pues ya me podrían a mí salir los mismos de Van Dijk todo el rato. Joder, chaval. Intransferible ahí para que te jodas. Vale, que he completado. O sea, esto es solo jugar, no tengo que ganarlo, ¿no? ¿O qué? Juega dos partidos. Vale, no hay que ganarlos. Bueno, o sea, sería un partido más, luego jugar unos quad battles, meter ahí tres o cuatro asis con este. Bueno, tres. Y luego, unos dos partidos quad battles, marcar tres goles. Y luego ya es ganar rivals. Lo típico que dicen, no metas a tal en un SBC, a Haaland en un SBC, primero sácate todos los... Yo ayer lo metí. Yo, instantáneamente, pum, a un SBC. Yo ayer lo metí en el de... que fue en el de 87, ¿eh? Como sé que no me va a salir nada, pues... 87 lo metí, si no me equivoco. Lo meto directamente. Se ha lesionado, tío, joder, Mbappé, tío. Mbappé. Tío, qué asco. PayPal, man. Tío, ayer no me encontraba partidos y hoy tampoco. ¿Siento? No, ¿en tío. Play? Que te lo juro. Hostia, eso sí que es raro, ¿no? En PC te lo creo. Me salió el mensaje de no has encontrado contra quién. O sea, no has encontrado rival, no has encontrado rival, no has encontrado rival. PC, eso sí sucede, pero en Play no sé. Bueno, primera vez que creo que me dicen eso. PC suele pasar, pero... Mira, otro que se está haciendo Walker. Walker, ¿cuánto vale Walker normal ahora mismo? Poco. Máximo, supongo. Ni eso. Muy buenas noches, bienvenidos a esta... Santa Rosa FC, pero ahora qué pasa, tú, todos son de... Finalmente tenemos un tiempo fantástico. España. Oye, a lo serio, tú. Salad, Mbappé, hostia. Yo he metido a Son. Se me peta. He metido a Son Sif en un SBC para Mbappé. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que no? Si lo llevaba 25 veces tirando con el tiro de calidad. Nada. Hasta que no estuviese metido dentro del área, al lado del portero. ¿Entra? Nada, de nada. Era cojísimo. Y he dicho, mira, tío, necesito un IF para Gullit. Hala, para adentro. Es una estafilla en ese... Desde que la han nerfeado, yo creo que no merece la pena. Y la verdad. Por eso el Torres. Por eso el Torres nuevo vale lo que vale, tío. Torres nuevo. Ahora tiene lo de. No tiene el este de tiro de calidad, sino que tiene el otro. Ah, no lo tiene. No. Lo han quitado. Tiene otro. No sé si tiene paso rápido o cuál tiene. Pero sí que es blanco. ¡Oh! Golazo de Marco Motherfucking Royce. Que le han puesto la puta playstyle este de mierda, tío. De primer toque no está mal. No es malo, pero. ¿Cuál querías? El de tiro de calidad. Ah. Para no meter ningún. No sé, algo. No sé. O el de R1. Que también está nerfeado. Bien, pero en eso la voy. Lo dice que está nerfeado, pero no lo siento. A veces que van unos con el R1, tú, que es impresionante, ¿sabes? Sí, en Kiko, dicho. ¿Qué dices eso? Digo, hermano, ¿por qué no le pillo, ¿sabes? Pero con este. ¡Eusebiado! ¡El Zidane! Este iba a decir Van Dijk. Mira, ¿qué coño hace mirando tú? Puta. Estoy para defender, ¿no? Carlos TV. Qué mal. Eso sí. A veces es un bicho. Bien tapado el disparo. Lateral. Sí, sí. ¿Y este lateral? Hombre. Cabronazo. Oh, pero tiene lo de. Hostia. Tiene el playstyle de Bacha, ¿no? Sí, tiene el centro. ¡Hostia! Pues hacer ahí algo guapísimo. Ah, en realidad es una guarra. Toca para Vieira. Se ha
asocia con Makelele. Oh, qué mal, loco. ¿Cómo me quité ese balón? Si no, Makelele, vaya pata. Vaya pata. Tú, me parece a mí un poco raro. No sé, los giros. Un poco raro. Un poco rarete, ¿no? Eusebio. Interrumpe esa jugada que prometía. ¿Sabes a quién podrías fichar? A Simacanto. ¿Qué hace Mbappé? Dime que han visto lo que acabo. ¿Qué acaba de hacer, tú? ¿Mira esa mierda de gol? ¿Qué ha hecho, tío? Y encima ha sido gol. Gol. Nada volando y hasta ahora a jugar al Battle, sí. Gol de John Barnes. Que lo tengo cedido 50 partidos. Barnes. 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 Uy, 3 más 84, Jimmy, se bien. ¿Tu Podolski o sobre? No sé qué era el sobre, pero yo creo que era Podolski mejor. 10 más 80. Podolski. ¿Qué Podolski? No, me tiro tú. ¡Qué golazo de Zizou! Este tío, todo lo que tire con zapatazo tiene que ir gol, ¿no? Pues no lo sé, no lo he probado. Que con 99 tiro. Es que tiene 99, 98, 99, 99, 99, 99. Yo creo que yo voy a elegir a Podolski. Seguro que luego puedes meter en alguna evolución, tío. No sé si en alguna evolución, pero ya te digo yo que Podolski seguramente sea mejor que lo de los 80, porque a lo mejor te toca Mbappé o a lo mejor no te toca nada. No, sí, yo digo, yo voy a elegir a Podolski. Pero no sé si sale alguna evolución, donde suben ahí un poco el ritmo o algo. Buah, cuidado ahí. Revulsivo, pegar tiros tú. Te echas patazo ahí todo el rato. La coge, boom. Coge, boom. Con 99 tiros tiene que entrar todo, tú. Mira, me ha salido Skiri. ¿Cara? 99 tiros también, por si no lo sabes. ¿Qué dices tú? ¿Qué cojones? Pablo, pero espera, espera, espera. Este Skiri. Claro, Ese Skiri defiende, Hay resistencia. 98. 99 tiros. 85 defensa. No está mal, ¿eh? Pero mal, le han puesto el 99 tiros también. ¿Y cuánto mide? Un 85. Bueno, buen sobre. Está mal. A mí lo que me está haciendo un montón de gracia, tío, es que te pueden salir cosas. Te pueden salir. Ya, he visto los sobres de 10 monedas y los de 30. Sí. Salen cosas chetadas. No, no, pero yo te hablo, por ejemplo, yo. He abierto un sobre en el que me venía Oyarzabal, ¿vale? No me ha salido que me venía Oyarzabal. Sí. O sea, me ha salido oro, en plan, es un oro caminante, o sea, bueno, sí, es oro brillante español, MD, de la Real Sociedad. Digo, ¿qué cojones? Digo, que me ha tocado Oyarzabal. Y como no me había salido, si sale doble caminante, ¿no te sale el colorcito de que es Winter Wildcard? Pues no sabía que me había salido. Hasta que veo de repente que es Winter Wildcard y eso ya arzaba. Igual, en los sobres de estos de 600, ves si te sale icono, pero no sabes si te sale Winter Wildcard. Te salen detrás todos. ¿Y a ti? Te salen todos escondidos. Tento aposta, los cabrones. Mira, en el sobre de 30 monedas ni tan mal, un 87. No, no, si... Verdad, se me olvidaba que ponían estas mierdas, tú. Si te toca algo ahí, está... Puta madre. De lujo, macho. ¿No? ¿Viste el directo del DJ? El primero, de los Winter Wildcard. No, tío. Creo que estaba trabajando, pues, a ver si no me dio. Pues le dicen... ¡Abre! Abre el sobre de 30 monedas, el de 30 monedas. Se había abierto ya unos cuantos de Confiscable Points. Y dice,
Qué pesados, que no me va a salir nada en el... No lo había tocado nada, ¿eh? El de 30 monedas. Abre el de 30 monedas. Winter Wildcard. ¡Winter Wildcard! ¡Verde, no sé qué! Chillando, que flipas. Rayado. Y la polla. Digo, qué cabrón, macho. Va, abre un sobre de 30 monedas de mierda y le sale, tío. El puto Dini, tío. Yo no sé, no sé, tío. A mí no me to... A mí no me des Inis SBCs. O sea, Inis SBCs, tío. ¿Qué me dan hoy? Un icono cedido y qué más. ¿Qué más? Y ya está. Porque esto es un icono cedido y 5 más 84. Vale. Compra 10 futbolistas. Juega la copa. Saludos a todo el mundo. No bienvenidos a una nueva cita con el buen fútbol. Ahora hay que meter assists, 3 assists, con el motherfucking Walker. ¡Let's go! Esto de Nike es con la equipación de Nike. Estoy seguro de que vamos a ver fútbol de muchos quilates. ¡Esto puede acabar en gol! ¡No! ¡Joder, Pouda! Sacarán desde la esquina tras ese rechace. Walker, Walker, ven aquí, Walker. Si hago 5 zapatazos en un partido, me dan otro sobre. ¿Dónde es? En el de finalización. Ah, no, ese ya lo tengo hecho. Recibe. De Foot Champions ya no me dan otro. Yo tampoco me... Ya lo tengo hecho ese, tío. Ya no me dan sobre. Esta será la alineación de Taft. De finalización me quedan los libres directos. Ja, que no meto una, tú. Yo meto todos los... Todos, ¿eh? No, no sé. Es una parada espléndida. He visto un truco para... El truco es ser buenísimo, crack. No, coño. Truco claro. Para tirar los libros. Ahora vengo, ahora vengo. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Lo ha hecho muy bien, pero si no recuperan el balón, lo previsible es que sigan llegando. Balón para Walker. Pero tú, un puto pase, ¿no? Uy, esto pinta muy bien. Mbappé. Y llegó el gol. Gol, 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 gol. Se merecían abrir la lata. Primer gol del partido. 1-0 en el electrónico. Balón para Walker. Estuvo inteligente y la recuperó en su área. Mueven la bola en ataque. Balón para Walker. Ocasión muy clara. Gol, 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 gol. No han dejado ni respirar al rival. Y ponen distancia de por medio. 2-0. Royce. Si quiere, tiene a quien pasársela. Balón para Walker. Puede disparar la puerta. Pues está dentro. Gol. Amplían su distancia a 3 tantos. Balón para Walker. De nuevo Royce. Mbappé, hijo de puta. Pase atrás, esperando que alguien remate. Mbappé, ¿cómo le ha quitado el gol, tú? Se ha puesto delante el capullo. Hermana. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Mbappé, pal. Este 4-0 deja esto bastante sentenciado. Balón para Walker. Esto promete, sí señor. Ay, qué go. El hat-trick a tiro. Qué lástima. Miguel Ángel, no todos los días puedes llevarte el balón a casa. A ver si tiene otra ocasión y consigue meter el tercero. Se lo merece. ¿Dónde va tú? Maquelele, ¿dónde vas? Malen. Balón para Walker. Saca. ¡Gol!
Ya me ha metido los 5 goles ahora, tocarse la hueva. La tiene Klosterman. Yo. Esférico para Karchawi. Juega Patrick Vieira. Karchawi. La tiene Klosterman. Mueve la pelota con eficacia. Klosterman. Karchawi. Como sigan sin ponerle oposición, se va a recorrer toda la banda. La tiene Makelele. Klosterman. Un minuto más. Karchawi. Se acabaron los primeros 40. Vamos a ver qué tal les ha sentado el descanso a ambos equipos. Vieira. Balón para Walker. Centro al área con toda la intención. Aleja el esférico. Balón para Walker. Están armando una presión muy efectiva. Ese robo lo atestigua. Walker. Tiene apoyos a su alrededor. Y parece fácil, ¿eh? ¿Podrá armar el disparo? No centra mal el Walker, ¿eh? Qué pena, fuera de juego. No pega mal, tío. No ha estado nada bien con ese pase. I like it. Kyle Walker. Makelele. Juega Claude Makelele. Si le apetece, puede seguir avanzando por la banda. Eso va adentro. Por la casa. Tengo la por la casa. Desde su casa. Brutal. Menudo regalito de Reyes. Le están dejando avanzar por la banda. Balón centrado hacia el área. Pinche ese centro. Puede buscar ángulo de tiro. Klosterman. Klosterman. Recorre la banda sin toparse con ninguna oposición. Oh, sí. Karchawi. Llega el último tramo del partido. Quedan 20 minutos. Klosterman. Juega Patrick Vieira. Balón para Walker. Recibe ese centro y la puede liar. Posición adelantada que les deja sin una ocasión maravillosa. Parece que el equipo necesita un cambio de aire. Se va a proceder a un cambio. Ese pase ha dejado mucho que desear. Jamie Vardy, tú. Parece que tiene el balón cosido a la bota. Tiene que sacar una carta a Jamie Vardy, tío. Algo especial, tío. Están sacando a Balotelli y a todos estos. Algo para Jamie Vardy, man. Legend. Arma el ataque y tiene apoyo. Ojo que ese centro va al área. Ya estoy. Yo. Ya que tiene que sacar una carta a Jamie Vardy, tío. Vale. Balón para Walker.
¿Sí o no, Jimmy? Ahora todo. Pere, pere, pere. Vale, hecho, hecho. Casa con buen sabor de boca, la verdad. En mi opinión es una victoria más que merecida. Give me that shit. Más 2 de ritmo, más 2 de pase, más 2 de defensa, más 1 en físico, 8 equilibrio. Dios. No sé qué hacer, tío. ¿Ven tú a tener este game en Bergul? Sí, como yo qué sé. Pero es que. ¿Y si los necesito para mi SBC de Ridiculit? Vamos, que los necesito, pero yo qué sé, tío. O sea, Jimmy. Es que me cago en la puta. Me quedan 3.87, 2.88, 3.89. Es que me queda mucho. Bueno, me queda mucho. También me quedan muchísimos días. También. 50, 58 días exacto. ¿Qué días para hacer? Hay días, hay días. Hay días. Yo. Se viene. Van Dijk. Uy, una dama. Lo cogemos. Mírale. Mírale. Uno tiene lo de. Lo del cohete, tío. Ah, sí, lo tiene, pero en blanco. Uno tiene el cohete en amarillo, excelente. No sé, porque a lo mejor es un 76. Es que es una bestia. Hulk. Es más fan Hulk, bro. A ver, Dazón. Dazón. Que vaya y premio, chaval. Hola, premio. ¿Hakimi? ¿Hakimi en la Premier? No, oh, me ha salido, creo. Robby. No, de Robby me ha salido. Era Hakimi, tío. ¿Quién juega hoy? Pues esto. Uy, mi héroe. Capdevila, creo. Bueno. Putellas. Morientes, tú. ¿Se puede saber qué pasa con esta cuenta, tío? ¿Se puede saber? A mí me gustaría saberlo, la verdad. No entiendo, ayer... Creo que fue en este sobre también o algo de eso. Sobre de mierda. El Mario Gómez y ahora Morientes. ¿Se van a ir a un SBC? Seguramente, si no se haga una evolución guapa. Si fuera tú... Yo me haría otro icono. Ya no, ya, eso ya es... fliparse. No sé yo. Vamos a ver el Bournemouth Fulham. ¿Bournemouth Fulham? Ba- Bournemouth. ¿Bournemouth juega el Bournemouth... portero de Roma? No lo sé, pero el Bournemouth está jugando bien. Ahora que el... Mira a ver si está el portero rumano. A ver, vamos a ver a Línez. Ahora es suplente, pero creo que está en el Bormo. ¿Cómo se llama? Radu. No. ¿Hasta? ¿Tú? ¿Alemán? ¿MCO? ¿El Dortmund? Hostia, Marco Reus, tío. Hostia, otra vez, venga. Una otra vez, me cago en la voz. Marco Reus, chicos. Con el 11 encima, no. No. Y con la camiseta al Dortmund, fue esto, ya. No podía haber salido así.
Fírmame la carta, fírmame la carta. Fírmame la carta, chaval. ¡Qué chaval! Lo tengo que meter en un SBC, ¿no? Sí, sí, se va a ir. Pero recuerda cambiarlo para que el que metas en el SBC sea ese. Sí, sí, no, ahí se queda. Lo voy a meter al otro. Vale, pues... ¿Qué SBC lo puedo meter? ¿Qué SBC? If. Renta, ¿no? A ver, el if a lo mejor es demasiado, ¿no? Okay, ¿en qué SBC? A ver, ¿en qué SBC podría? Claro, hay que cambiarlo y poner al que tengo, ¿no? Tienes que cambiar y meter ahí al que tengo Hunter. Al que tienes con Hunter. Que si no lo vas a meter, va a ver, que a lo mejor te da igual, pero yo qué sé. No, este ya tiene que ir partiditos. Vale, salir y ordenar más tarde. A ver, ¿dónde podemos meter a este Royce, tío? Yo te lo diría, elección de futbolista. Este, campaña. Más 87. También lo podemos meter ahí. Yo creo que sí. Lo metemos. Todo su polla. Royce, ¿dónde estás, tío? Marco, no, tío. Marco Royce, man. Oh, that, tío. Hagan clip. ¿Clip de qué? Clip de Lucian metiendo a Marco Royce en un SBC. Es que ya lo tengo, tío. Podría meter 85, ¿no? Con la puta 89 ahí, ¿no? Supongo, ¿no? Es que con la tontería no tengo oros. No tengo especiales, tío. Mientras que no metas ifs, el resto... La bronce esta, tío. Siempre sale, tío. NCO, motherfucker. 1.86, no, mira, está Royce ahí, evolución. Esperando. También lo puedo meter. Tendrá Odegaard, que sale siempre también. Y era un método, tío. Mira, Papu Gómez, iba a decir. El Papu. Y me está diciendo, tío, que a ver si le sacan una carta a Jamie Vardy, ¿no? No te pinta, ¿no? Una cartita a Jamie Vardy, tío. ¿Estaría bien? En plan, a Balotelli le saco una carta, tío. ¿Qué equipo está Balotelli, tío? No lo sé. Una mierda, tío. Bueno, estará en Italia, ¿no? Por ahí, ¿no? Rogue de Play 4, no, tío. Soy de PC, tío. De PC, man. Play 5 es el Jimmy. Yo tengo Play 5. ¿Quieres al Jimmy? Él tiene, muy bien. Yo soy de PC, man. Mira, aquí está mi Royce, esperando. Bueno, pues me ha salido en el 85. Ahora me sale otro de Team Magnus, tío. A mí me ha salido en el 85, me ha salido... Y aquí 84. Digas mínimo 3. Pues así cogemos y decimos todos los siguientes. Shule, tío, que siempre sale, tío. ¿Dónde está Shule? Que siempre sale Shule, tío. Ah, tiene que ser tres del mismo. A ver. Me falta uno de los West Ham. West Ham United. La CAC.
que va a ser Ward-Prowse. ¿Cómo van tú esto? ¿No está en serio el portero rumano ahí? ¿Eh? ¿No hay equipos? Yo no veo ningún rumano. Vamos. ¿Qué coño equipo está, tío? ¿Qué equipo está por debajo de la tabla? ¿Abajo de la tabla? Sí. Ahora mismo no sé. En el Luton. Ay, en el no, ahí Luton no está. Está abajo. Un equipo parecido al Bormo. No sé. Parecido al Bormo. ¿Cómo se llama, tío? Creo que es el Bormo, ¿dónde está? A ver, Frankie de Jong. Sí, está en el Bournemouth. Lo que pasa es que creo que no está convocado, sabrá ese, ¿no? ¿No? No sé. Sí, está en el Bournemouth. Porque está ahí en Neto. Vale, Jimmy, ya está. Sobrecito. Venga, vamos a ver qué sale. ¿Qué puede salir ahí? Mbappé. Joder. Sí. Creo que son de... Le puede salir Mbappé, te puede salir... Griezmann, te puede salir... Cancelo, Robertson... Muchas cosas, ¿no? A ver qué jugadores te podían salir. Es un campaña más 87, no sé, mira. Trailblazers, Mbappé, Kane, Salah, Hansen, Rubén Díaz, Griezmann, Son, Smith, Bellingham, Cristiano. Me renta que, tío. ¿Qué más era? ¿Qué más tenía? Centurión, ¿no? Hostia, Mendy. Sí, te podría tocar. Mendy. Bueno, mucha mierda, tío. Pedri, Gueyoro, Musiala, Rashford. Vamos a meter este aquí, coño. Marco Royce, boys. Vamos a por ello. Icono. Icono de... Casi es un plata, tío. Icono de qué, crack. Que sale el plata primero, no entiendo. Porque es el único que hay, que es único de esos. Me ha salido un bronce, ¿no? Icono otra vez. ¿Icono? Cobel. Joder, qué pedazo de icono. Es cubo. Es un rumano, tú. Se viene. Se viene, Mendy. No, Mendy no. ¿Harry Kane? Pues Harry Kane, tío. Mendy no podía ser. Pues Harry Kane, 92, tú. Pues Harry Kane. De lo mejor, ¿no? ¿O no? Depende. Joder, no es malo. De los Trailblazers, yo creo que no. Que no es el mejor, ni de coña. Te podía haber tocado Salah, te podía haber tocado Hansen. Te podía haber tocado Son. Es un poco. A ver, es Kane. Este, todo lo que tire, tire ese gol. Sí, pues. Tirar sí. Mañana. Posiblemente todo lo que le venga de cara lo puedo meter, ¿no? Pero. Bueno, pues... ni tan mal, ¿no? Ha salido gratis. Voy a echar, no sé, dos partidos o uno más de Rivals. Voy a descansar, que estoy hasta la polla, tío. Yo voy a ver a quién ficho, tío. ¿Fichas? Ficho. ¿Fichas? Es que necesito, yo creo que... ¿Quién fichas? Mbappé, tío. Me voy a fichar un delantero centro. Mbappé, tío. Que me meta 80 goles, literal, ¿eh? Mbappé, tío. O sea, que en UFO Champions me meta 80. Riquelme sí. Tiene 55, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Riquelme? Riquelme, 5. Con la cara, ¿eh? 80 de resistencia.
Bueno. Y tan mal. Ahí va Colomuani. Requerme 5 y 5 por la cara, ¿no? Por la puta cara, ¿no? A ver Colomuani. Pero como Moni tiene que estar chetani, ¿no? Colomuani tiene un problema. Coger. No, no sé, ese no sé si es un problema, pero el problema que tiene, a ver, comparar. No gira, no sé, la evolución, ¿no? ¿Qué? Exacto, es que yo tengo la evolución. Exacto, chico. Parse. Claro, es que yo tengo la evolución de esto. Marco Royce, Marco Royce. Mira, Marco Royce me ha dado a Harry Kane. 94-82. De 89 Tiene hemos dos pasado a más. 92. Tiene dos más de tiro, uno más de pase, cuatro más de defensa y tres más de físico. El Winter. No. La evolución. La evolución tiene dos menos que el de Bueno. la Pro Life ese. Ah, Pro el de la Pro League. League Life. Me puedo fichar a Alexia Putellas. Pues sí, tío. Puedo fichar a Hansen. También, ¿eh? Pero ahí no está. En todas estas ecuaciones no hay un delantero. Delantero, Me Tevez, puedo tío. fichar a Griezmann, me puedo fichar a Kerr Radioactivo, me puedo fichar a Ansu Fati. Tevez, tío. Tal vez no me lo puedo fichar. ¿Cuánto vale Tevez? Y el normal es una mierda, así que no. Me podía fichar a Doku, pero es que sigue sin tener nada. ¿Este Mbappé cuánto dura? Qué asco, ¿eh? Tirando, ¿eh? Puedo poner a Van Rista el rollo delantero y que le den por culo a la vida. Lo tiene, pero no tiene en No. segunda posición. No, no, no. Para llegar a tener, cuidado. ¿Por qué se ha ido este cabrón a ti? No sé, tío, no sé qué hacer. Osterman, no te queda mucho, ¿eh? Clusterman, no te queda mucho, dice. Va Yo creo que a entrar podrías ahí. cambiar antes a al ¿Qué? otro, a Skriniar, Es que ya luego la química en Mbappé. ¿eh? Mbappé francés, ¿no? Tienes dos iconos franceses, por si no lo sabes. A ver, me ¿Verías a sale. Skriniar o a Klose? Yo a Skriniar, creo. No sería mala tampoco. Pues hermano, lo puedo vender por ahí. Vale 20.000. Aunque vale 15.000. En vez de subir porque le han chetado. ¡Baja! ¡Qué asco! La conexión. Se ha callado, me he rayado. Y se calla, me pienso que se Que va la no, tío, que conexión, estaba tío. hablando con mi hermana que me ha llamado. Coño, me cago en Me he rayado, todo, tío, me he rayado, tío. tío, me he rayado, tío. Me he rayado, No tío, sé verás qué qué equipazo tiene hacer. este, ya verás. No sé a quién fichar. Verás, va a tener a Zico, tío, todo el mundo tiene a Zico. Muy buenas noches, saludos desde Mira, The Dortmund. Hulk. Hemos venido al Encima No el nombre sé. de Pro. La A ver, si hay alguien en el chat. ¿A Mira, quién mira, mira, mira. ficharíais de delantero o centro? Mira, mira. La Hostia, pelota. vaya equipazo, Vamos a ¿no? No hablar. tiene a Koeman, tío. Ese Llega Koeman la no me noche. puede. ¡Hostia, Müller! ¡Hostia, Müller, chaval! Gerd Müller, ya está, tío. It's fucking shit, man. ¿Qué ha No, dicho eso? yo no lo voy a fichar. No, no, es que me lo he encontrado yo. Está la princesa, vos, tío. Es un duelo Esa de categoría, muerta, así esa, que tú. yo Ya, tío. espero que haya fútbol de muchos A gordo. cortes. Me puedo fichar a Cristiano Salió a la Ronaldo. racha y por eso todos estamos deseando ver a este. ¡Tevez puede ¡Qué disparar! paradón, Casillas, hijo de puta! Smith, ojo, ¿eh? Smith Smith, Centurión está en Dalglish, Europa. Dalglish, Dalglish. Dalglish no es. Creo que no lo puedo fichar. Se me han ido tres La manda pueblos, al tú. centro del área. Bueno, tú. ¿Cuánto vale Dalglish? Mal. Elis. Dios mío, Vieira, ¿qué? 500, 480. Entonces, Así me ¿no gusta ir tienes? apagando fuego. No, no tengo. ¿No Tengo tienes, tío? Grealish. Por 300.000, un delantero. Ahora vengo. 300. Piensen, piensen.
Hostia, ¿dónde estaba Walker ahí, tío? Pues ha ido a Cuenca, tú. Carrinchaldo. A ver tú, el puto Leao este que es imposible de pillar, tío. Quita coño ya de aquí, hombre. Venga, hombre, mama. 300.000 monedas. Delantero. No se me ocurre nada, tío. Vaya pata del puto piedra, tú. Qué asco. He ido hoy al gym, chaval. Madre mía. ¿Sí? Qué matada. ¿Sí? Me duelen los brazos, qué flip. Pero por 300.000, tío. Vamos a poner un rango de precio de 20.000. 20.000, ¿no? 312.000. ¡Uy! ¿A qué me hizo? Madre mía, Villa, vaya patas. Cristiano Ronaldo. Ah. Müller. No es malo, pero... Alex Morgan, Winter Wildcard. No gira, no entiendo. ¿Cristiano? No. Müller. Ah, Müller. Pues, hombre, tiene 89, pero vamos. No sé si girará. 83, 93 de balance, bueno. No puede ser mal, a ver. No creo que sea malo. Humminson. Sam Kerr, Radioactive. Sam Kerr. Paulo Dybala. ¿Ah? Abedi Pelé. Eso no es malo, eh. Asisat Oshoala. Pelé no es malo. Abedi Pelé. ¿Cuál de ellos el...? No, no. Van Basten. Es que Abedi Pelé se gira, coño, al menos. Gabriel Jesus. Yo creo que Abedi Pelé. Rudy Power. Era mi opción. My option. A ver, también puedo acabar al señor Luis Hernández y ya está. ¿Sabes? Ah, bueno, también el matador. Parece que está chetado, eh. Sí, eso dicen. ¿Visto tú? Va volando. La pelota en poder de... O hacerme a Mbappé. Que no va a ser una opción. Que no va a suceder. Que no es una opción, ni mucho menos. Tu puto Walker, ¿dónde vas? 300 años para adelante, ¿no? Mazraoui, fuera. Me lo quito. Mazraoui. En verdad, no me quiero. El puto Walker sube un huevo, eh. Que Walker tiene unas pilas. Sube demasiado, yo creo. Me deja unos huecos ahí. Me deja unos huecos. Qué huecazos, tío. Pero eso sí, no. A ver, DMCOs. Vamos a meter a Brahim. Garrincha. Recibe Rafael Leao. Eso es Walker. Amazing Walker, what a defensive guy. Quita caño, Koeman, ¿qué haces en mi cara, tío? ¿Qué haces, Koeman? ¿Qué haces con Koeman? Tienes a Cruyff, tienes a tu puta prima, ¿qué haces con Koeman? ¿Cómo te ves de culón, no? ¿Qué es? No sé, una canción, tío. Una canción que dice... Es así, 3-1, venga a tu casa. Pum, 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 pum. Tengo de besarte. Sí. Y ahí se queda. Sin ropa. Bueno, pues me he hecho Luis Hernández. A tomar por el puto culo. Y a chimperlete. Y a chimperlete. ¿Mexicano? Ah, mexicano, MCO. De broma. ¿Mexicano delantero? ¿Mexicano de la Liga de Iconos? ¿Portero o Campos? ¿Pero el Salo Campos?
¿Mbappé? Mbappé. ¿Qué fecha? Ficho a mi padre. Pongo a mi padre. ¡Qué golazo! Madre mía, Scott, chaval. Scott Aldo. Y Justin Kluivert metiendo gol. Malen. Mbappé. Madre mía lo que ha hecho Scott, chaval. Scottazo. ¿Travieso Scott? ¿Qué travieso Scott? Travieso Scott. Bro. Travieso Scottazo. 3-1 y no se va. Tío. Que me hace segadas con Koeman, no sé ni dónde va. Tío. Madre mía, pero qué golazo, eh. Cabrón, tiene a Cruyff, tío, no sé, iba con Koeman de defensa, ¿no? Este tío es tonto. Ambos equipos listos, público en sus asientos. ¿Algún problema? Arranca la segunda mitad. Tiene a Cruyff, a Garrincha, a Dalglish. Va con Koeman de defensa central. Voy a ponerte esto y no sé qué te vendría a poner. Pues canciones, tú o algo. ¿Qué dices? Estoy hablando de Hernández. La coche. Le ibas a poner una canción, ¿no? Te voy a poner el halcón y no sé qué tendría que poner. Mira Footpin, a ver qué le pone la pen. Nah, yo le veo bien con el halcón. Pues bien, pues chill. ¿Cómo intercepta el pase? Ha estado providencial. Bueno, pues ya está. ¡Ay! Y encima tiene a Zidane también. Pero chaval, Gork, ¿qué estás haciendo? ¿Algún reto con Koeman, no? Sí. El reto de Misper. Tiene a Van Dijk y va con Koeman. Es tonto. Eso es tonto, ¿qué, tú? Pero... Eso es tonto, ¿qué, tú? Pero ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace con Koeman, tío? El centurión encima. Pero hasta la pasta. Se gasta el money en Koeman. Bueno, la habrá salido, ¿no? Supongo. Pobre. Qué bicho. Vaya bicho. Adiós, lo has matado, Bobby. 4-1 y se va a ir a chupar la Gorkemle. Un Jairzinho. Bueno, vamos a ver si Luis Hernández, el matador. Hernández, el Hernández de Hernández. Es Jesucristo. ¿Sí? Hernández. ¿Fernandito? ¿Recuerdas a ese? Hostias, pues ahora que lo pienso. Claro, podría. ¿Dónde estará Fernández? No, eso no debe estar pasando. Bueno, supongo que seguirá ahí, ¿no? Que sigue sin ser eso lo que yo estaba pensando, ¿sabes? Yo estaba pensando qué hijo puta ganas tengo de besarte. Dios, qué ganas tengo de tener a Gullit, tío. Os vas a ver que he estado gordo. No, no, sí, gordísimo está, pero es que hace unas cosas, tío. ¿Ya has visto a Tex en el torneo? Y sí, que se comió una polla también. Sí. Los del City no. No están muy allá, ¿eh? Los del City no han entrenado bien últimamente, ¿eh? Sí, la verdad. Vaya follada le metieron. El Bonano y. Yet. Yo porro. Yo porro aquí. Bueno, pues yo lo dejo por aquí. Consiguió las 7 victorias. Walker sigue ahí. Falta, ¿qué nos falta? Mira, nos queda ganar un partido más. Y marcar 3 goles con Walker. Hombre, con Walker no creo que meta, ¿no? Un squad battle, al menos. Pero... ya tendríamos a Walker completado. Pues nada, lo dejo por aquí. Mañana más por la tarde. Conmigo, con Jimmy. Bueno, si está Jimmy Vardy, pues sí. Con Jimmy Vardy. Y nada, pues. Mañana nos vemos. Chao.